Dímelo, Kevin, ¿nos escucha? Kevin. Sí, ya lo escucho. Ok, te escucho, dale, estás al aire, estás en vivo, ¿qué es la que hay? Bienvenido. Bien. Cuéntame, ¿cuál quieres escuchar con nosotros aquí? ¿Te quieres quedar a hacer la reacción con nosotros? Sí, quiero cuatro palos mini. Cuatro palos remix. Vamos a buscar esa, espérate. Okay. Let's Este es go. Michael Flores, Yurito, Dale, vamos. Celebreta, Midnight, Rit Ahí se cortó. R, Oh, esto salió los otros días. Esto está fresh. Cuatro palos remix, Michael Flores, Cedobleta, Conep, Midnight y Julito y Chris R. Ok. Okay, ¿De okay, okay, okay. dónde nos ves, Kevin? De Puerto Rico. Uy, estamos en PR. Brr. Vamos a cambiar por aquí. Ok, uso más Hablando de eso, mira. Mira, ¿qué? Ok, vamos por aquí. Nos fuimos. Vamos allá, Kevin. All weapons used in this video. Vamos a darle para atrás, vamos a traducirle al 1%. Disclaimer: todas las armas usadas en este video son pros. Props. Props. Oh, props. Son feca. No. Todas las armas que se usaron no son de verdad. Diablo, no me di. Yo no sé si tú sabes la historia de esto, ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De Kevin. qué? Este no es el mismo video donde se metió el problema se dobleta. Everybody go to the discotheque. I'm sorry. Es que me ponen cosas así, las tengo que decir. ¿Dos Real Rondón? ¿Qué carajo? Pues, como que parece que sí fue para ahí. Sí, que él estuvo usando unas armas en el video y después por. ¿Quién? Sí, por eso me imagino que pusieron este disclaimer, porque esto no lo ¿Quién? usan nunca, se dobleta. El caso que se buscó que Oh. después. Él está preso ahora mismo, ¿no? Uf. Creo que está preso ahora mismo, En la ¿verdad? mala. No sé si ya. Pero el único que no tenía, pero según eso, el único que no tenía arma ahí era Cedobreta, los demás tenían arma. Oh. Tiene un caso medio pendejo ahí Por lo que yo por vi. fotos y cosas, pero a mí. Normal. Bueno, vamos a escucharle esta gorillo. Mira, YouTube está bien activo. Oh, Michael Flores es el de Insta. Cuatro palos y cuatro putas con esa seteamos y yo jalo. Yo en bala hasta que te matamos, yo le encajo. La teta le rite, la vaciamos. Hijo de puta, y hasta verte muerto, no nos jalo. Era así. Esto Ya lo te va el carajo. Es la primera vez que reaccionamos, yo creo. Yo, obviamente, yo he es Michael escuchado mucho Flores. a Julito, pero no, nunca hemos hecho una reacción a Julito. No. Si no me Ese equivoco. era Julito, el del Sí, principio. sí. Ok. Y entonces, Michael Flores, obviamente, no, ni sabía que estaba cantando profesionalmente. Yo tampoco. Duro, duro. Porque era antes cantar con música cristiana. Ahora se está haciendo mayor. Ah, mira qué chévere. Música cristiana. Espérate. Soy literal, va al revés de los cristianos. Wow. Te quedaste sin balas en esa, ¿eh? No vuelvo a decir un chiste en un mes. Wow. Dale, esa no la sabía, Kevin, de verdad que cantaba Cristiano, porque yo lo que sabía de él era que hacía como reels y eso, ¿verdad? Shorts. Ajá. ¿Verdad? Sí. Es de Insta, dale, Sí. sí. La cara te la derrito, te prende el Nintendo el micro y él acá dentro los gritos. Tú eres títere, yo me meto por donde sea, los caracoles y cartera. Y tú te mueres, pero si tú fueras títere. La cara te la derrito, te prendo el Nintendo el micro y él acá dentro los gritos. Tú eres títere, mamón, esa movie no hay quien la venda. Por estar ladrando en canciones que te quitaron las prendas. Yo los monto y los desmonto como el Jenga, como Tony se venga. Tenemos más Dale, caserío que vivienda. ¿qué están cantando ahora? ¿Este es cuál dijiste? Cri R. No, espérate. ¿Ese es Cri R? No, no, no. Este es Cone, este fue el que cantó con Oh, Anuel. con Anuel, sí, 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 Y sí. este. ¿Cuál fue la canción que hizo con Anuel este? Diabli, no. Bellaquita. Bellaquita. Bellaquita, pues. Bellaquita. Sí. Estamos casi al día entonces. Tú no eres títere. Dale.
como Toña Revenga. Tenemos más caserío que vivienda. Son cuatro palos que te pusimos en la carota. Todos son locos, hasta que un loco con un palo los enfoca. Ya no miramos el precio en la ropa. Anoche hice la 6-9 con tu puta y me dijo que tú eres chota. Los ratones, pero ando con la cone también. Somos como 30 locos con las tetas de 100. En el infierno hasta el diablo lo tenemos de rehén. Y si te vemos jangueando, te la prendemos y Mira, se nos fue Kevin. Se quedó sin batería. ¡Kevin! Como la película. En verdad, me gusta mucho cómo le mete Cone en el maleanteo. Ok. Me gusta más que lo que hizo con la canción. Bueno, la canción no está dura, pero en el maleanteo. La canción está ready, a mí me gusta. Ya. Yeah. La canción está ready. Suena duro. Palo, cabrón, tengo una almería. Es de los tiempos, el chulo la tiene prendida. Yo tengo un flow por ahí, un fuletazo en la costilla. Te prendemos la palmera y te caíste en la vía. I don't give a fuck what you talk. En el bulto white tengo el palo y en el amiri va la glock. Si soy malo cuando se empepó y cuando me vio de frente, mamo bicho y se cagó. Roncando de ti, teletres hasta maricón. Una falta en narcotráfico, tú eres un sendo lambón. Me mantengo en el calentón y si no quieres quemarte, no te pegues al fogón. El loco tiene un palo que le dice Satanás. El cuate te la aplica si se lame por pecar. Tienen que pasar los drones pa' llegar a mi acá atrás. Yo me pongo a hacer canciones después que salgo a matar. No metimos anónimos, yo la casa de papel. Despertaron al demonio y que paz descanse aquel. Tú te crees hombre y te matamos vestido de mujer. No se asombren que este cabrón se tenía que caer. Te con cara cerrada, nadie te conoce. Ya te mandamos pa'l más allá y ya no hay suerte. Los santos todos se levantaron. Hey. Ya, la vocecita como burlona. Hey. Como burloncita. De ti ya me avisaron, hijo de puta, yo soy hijo de Lewa. Cuatro palos, yo me bajo y de una te acostamos y lo jalo. Bajan bala como bajo octavo, no relajo. Los negritos con cara de malo y te agarramos. Y en la cara el botón también. Una vez títere, yo me meto por te sea, los caracol y cartera. Y tú te mueres, pero si tú fueras títere. Ahí lo tenemos de vuelta. Estás de vuelta, Kevin. Ahí aquí. Tú no eres títere. El que estaba cantando antes era Midnight. Ese era Midnight, wow. El que tiene los tatuajes aquí, sí. El alto. Sí. Ok. Pues fíjate, te voy a ser bien honesto. Esta es la primera canción de Midnight que escucho. Yo también. Bueno. Ah, okay. Primera canción de... ¿Qué reaccionamos? No, que escucho, de verdad. Nunca había escuchado una canción de él. Yo tampoco, ni Chris R. Que tengo tampoco. Una canción, es una de estas canciones bien pegadas y yo no sabía que era él. Bueno, y Chris R. tampoco. Chris R. tampoco lo he escuchado. Pero Midnight sí he escuchado el nombre mucho, pero nunca he escuchado una canción de él. So. ¿Pero le gustó el brother? Sí, está duro. Cacho, a mí me encantan los maleanteos, mano. Ya esta canción va para mi playlist de creerme bichote, ya tú no, sabes. No, ya lo que sé que va para tu cerebro es... Va a estar fregando. Tú no eres títere. Y la canción me pega a mí bien, cabrón. Nope. Tú no eres títere. Y tú te mueres, pero si tú fueras títere, la cara te la derrito, te prendo el Nintendo, el micro y el acá entre los gritos. Cuatro palos nuevos, cabrón, pa' prendértelo en fuego, y en el infierno nos vemos luego. Andan conmigo, no saben cómo me muevo, ronca y te lleva el diablo, en mi canto yo la llevo. Cabrón, tú no eres cáncer, tú no eres bandido, nos gusta hacer desastre, en tu canto hace el ruido. Tengo tres dracos, yo les digo los míos, pa' darte 70 desde el casco al ombligo. Los rifles y las pistolas van pa' dentro en todas las discos. Tengo cuatro putas moviéndome el culo en gistro. Ustedes siguen vivos porque no los hemos visto, pero el día que pase no los va a salvar ni Cristo. En la plaza vendiendo dulce a punta de mi. Este es Chris R. ¿Quién llegó? Chris R, porque es el único que falta. El único que falta, ¿no? Uh-huh. Sí, ese es Chris R. Ok, diablo, y falta esa dobleta todavía. Uy. Cuba. Fierro, las putas faculiales, estoy ferra, pero no. Espérate, ¿de dónde es Chris Colombia. R? Colombia. ¿Colombiano? Cuba. Claro. Espérate. Ah, pero es que Kevin nos está escuchando por el stream, ¿verdad? ¿Nos está escuchando por el stream? A mí me está que eres de Cali, se escucha como de Cali. Sí, estoy escuchando por YouTube, es que lo que pasa es que para ver si me veo bien. Oh, ok, se tiene que ver, hello. De Colombia entonces, sí, duro. Sí, el acento me vino como de Cali. A ver si ya estoy conociendo a mis colombianos. A ver quién nos comenta por ahí, a ver de dónde es. Pues
Yo no sé de verdad de cuál pueblo de Colombia es, pero... Mierda, es de Medellín. ¿Es de Medellín? La fallé. Es que se escucha como Pirlo. Pirlo no bueno, es de Cali. Bueno, Francisco nos dijo que es de Medellín. Es que me sonó como Pirlo de momento. Pirlo, Pirlo sí. Es de... Pirlo no es Cali. Yo también descubrí que ellos en este tema. ¿Oh, sí? Coño, pero está bien metido en Puerto Rico para salir en un maleanteo de Puerto Rico así bien, bien calle, porque todo un maleanteo de Puerto Rico. Un cabrón. Dale para atrás, a lo mejor es el que la lleva allí en Medellín. Ahí. Coche, compré cuatro fierros, las putas pa' culiar, le doy perra, pero no me aferro. La del TSA y la merca, nunca la pillan los perros. Prefiero en Colombia una tumba en la usa pagar encierros. Okay. Y los gente que matan gente y pa' matar gente no tienen que llamar gente. Los gringos llamando quieren periquito y a coronamos, tenemos mucho cliente. Es plato promo, ya nunca pago que no busque que conmigo está caliente. Lo pela muyísimo, ver como que se estrelló y que en el auto tuvo un accidente. Sí. Matón y nunca pisa una plaza. Soy el patrón, se muere todo el que me amenaza. Y no sapió, lo dejé sin la cucha. Ok. Duro. Uy. El diablo blanco, un hijo de puta, chamaquito. Qué clase de peste. Tú no eres títere. Oye, me gustó mucho Chris R. Quería preguntar, ¿cuál fue el más tributo de este tema? Tú ya, o yo primero. Estoy apretado entre... Yo, Julito. Yo iba a decir Julito, pero es que como Julito. Se dobleta tiene un flow nuevo y diferente, como que lo fresh me gusta. Es de... que es un flow, lo que pasa es que en Vivi Switch también. Bien cabrón, y yo no sé si viste mi reacción en Vivi Switch, yo dije como que diablo, pero ¿por qué se escucha así? Sí. Mucha gente dice sí. Que pues la grabación de él no fue en un estudio profesional o whatever, pero... Este flow de ese dobleta a mí me gusta. No, sí, se escuchó mucho mejor. La voz de él fue en su propia casa, porque para ese momento él tenía grillete. Hace sentido. Y por eso fue. A mí me gustó sí, Julito no. Chris R. No todo el mundo se puede escuchar tan cabrón como yo desde su propia casa, ¿me entiendes? So, yo lo puedo entender, ¿me entiendes? No contesté eso, Kevin. Coño, estuvo dura. De verdad, gracias por introducirnos a esto, porque no... No, ni había escuchado este remix. Esta canción originalmente, ¿de quién es? ¿De Michael? De Michael Flores y se dobleta. Oh, wow. Ok, la original es de ellos dos. Ok, exacto. Michael Flores y se dobleta featuring, sí. Entonces le añadieron a los otros cuatro. Julito la dejó, me gustó. A mí me gusta mucho Julito desde hace tiempo ya, pero... Está dura. Gracias por la recomendación, Kevin. ¿Cuál tú dijiste? ¿Cuál? Julito y Cone. Ok. Hey, ya ustedes vieron, para los gustos los colores, ahí está. Bueno, Kevin, gracias por la recomendación, gracias por estar con nosotros. Chequeamos, Corillo. Cheque.